¿qué pasó? Mira, yo tengo aquí a tu hija. Si tú cuelgas o le das aviso a la policía, en este momento la mato. Mira, que se trata de un secuestro. Quiero 200,000 pesos si quieres volver a ver con vida a tu hija. Así operan los extorsionadores telefónicos. Utilizan voces para fingir el supuesto secuestro de un familiar y exigirte dinero. No caigas. Infórmate y denuncia. Procuraduría de Justicia. Les decía, les hablaba y les decía, tía, ¿se acuerdan de mí? Y me decían, no, ¿quién habla? Pues acuérdese. ¿Pues quién o no sé quién? Pues ¿quién? Acuérdese. De acá, de Guadalajara. No, pues me decían un nombre y decían, sí, soy ese, ¿cómo está? No, pues qué bien. Y ya le decía, no, pues la verdad le hablaba por una molestia, tengo un problema. No sabría si podía ayudarme con una cantidad de dinero y pues, sí, ¿cuánto ocupas? Y montos de 10,000, 15,000 pesos me depositaban. ¿Cuántas llamadas hacías diario? 20, 25 llamadas. Les daba un número de cuenta, que me depositaran ese número de cuenta, y yo iba y retiraba ya. ¿A cuánta gente le hablaste? A mucha, pero no toda caía. ¿A cuánta gente crees que le hablaste? Unas 100 gentes, 80. Entonces, ¿cómo le hacías? ¿De dónde te nutrías de los teléfonos? Me los pasaban. Un compañero. ¿De dónde eran los teléfonos a los que hablabas? ¿De qué partes? De Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Tamaulipas, Cuernavaca. ¿De dónde hablabas tú? ¿Cómo? De un radio, de un aparato en Estel. ¿De dónde aprendiste esta modalidad? ¿De dónde aprendiste a hacer esta manera de extorsionar? Me dijeron nomás más o menos cómo se hacía y pues se me hizo fácil. Y agarré un teléfono y pues empecé a hablar. ¿Tenías una cuenta tu nombre? Sí. Okay. ¿Y siempre te depositaban a lo mismo? Sí, y a mí mis cuentas me depositaban el mismo. Y pues aparte tenían más cuentas los muchachos a los que me hablaban también. Al parecer agarrabas gente para que te ayudara a cobrar o para que tener más cuentas. ¿Eso es verdad? ¿Y cómo operaba eso? Pues la verdad nomás invité a un amigo y ya de ahí mi amigo empezó a invitar a más. Y más, y así fue como se hizo, y ya yo nomás tenía contactos con uno que cuando me depositaban a mi cuenta. Yo ya los demás no sabía. ¿El cuate que te instruyó sobre eso, que te dijo esta modalidad, de dónde la aprendió él o quién le dijo a él de este tipo? Pues se me hace que venía de allá, acaba de salir de la penal. ¿De dónde? De la penal. ¿De aquí? De... Sí, aquí. Había dicho que teníamos que sacar dinero del banco, del Banamex. O sea, aquí a mi amiga le pedí el favor, a cambio de dinero. Yo sabía pues de antemano que era dinero ilícito, pero no sabía yo que era de extorsiones o algo así como me hicieron a mí mención ya, que ya me di cuenta. Él se arrimaba cuando nosotros sacamos el dinero, luego se arrimaba, pues era su dinero de él, decía. Se arrimaba y se le entregaba. Dieron malhumorado al amigo. Bueno, señor López, soy Rubén, ¿qué pasó? ¿Por qué me colgó? Bueno. ¿Quién tienes en la otra línea, cabrón? ¿A quién qué? Bueno. Bueno. Sí, dígame. ¿Qué pasó, cabrón? Pues dígame, señor, o sea, que yo no sé qué voy a hacer, o sea, qué puedo hacer. Yo lo único que quiero es de que no vayan a lastimar a mi papá, porque si él recibe una llamada, se nos está muriendo, la verdad. Yo, sí. Usted me diga, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿quién me quiere lastimar o qué? ¿De qué se trata? Todo es paso a paso, mira. Yo lo que quiero ya es largarme de tu...